de que existe gran expectativa sobre quién se convertirá en el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Por ello, les tenemos preparado un recuento especial sobre las predicciones que han venido haciendo desde hace meses famosos astrólogos, y para ello, Gabriela Vélez nos tiene detalles. Astrológicamente, la suerte está tirada para los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump. Y aunque es posible anticipar que será un duelo de titanes, los astrólogos y videntes son los que se animan a vaticinar quién ocupará la Casa Blanca y se convertirá en el presidente de los Estados Unidos. A inicios de este año, por ejemplo, la famosa Moni Vidente arrojó esta predicción. En el 2016 veo una mujer como presidenta de Estados Unidos que nos va a ir a los paisanos y a todos los latinos mejor que nunca. Que va a poder sacar ahora sí la ley de inmigración y casi 7 o 8 millones de paisanos van a poder legalizar. Pero ella no fue la única que se animó a predecir el futuro de los candidatos. Esta angelóloga fue tajante al hablar de Donald Trump. De acuerdo a esta carta, no será el próximo presidente. ¿Y qué dijo a mediados de año este otro astrólogo sobre la reñida contienda presidencial? Ella no está mal. Tiene muchas oportunidades de ganar grandototas. Pero el señor Trump también está en buenas posiciones para ganar. Ah, esa es la pregunta más difícil. Yo digo que Hillary Clinton. En medio de esta fascinación por anticiparse al futuro, el Washington Post entrevistó a Alan Lichtman, un profesor universitario que por los últimos 30 años acertó las elecciones presidenciales utilizando un sistema de análisis diseñado por él mismo. Y esta vez, el catedrático favoreció al magnate Donald Trump como el futuro presidente. Lo cierto es que estas predicciones, en solo cuestión de horas, serán partes del pasado y podremos saber con certeza quién terminará dirigiendo los destinos de este país. Gabriela Vélez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.